Comenzar esta exposición agradeciendo de todo corazón a la Universidad Nacional de San Agustín por acogernos a nosotros, al profesor Juan Carlos Valdivia por estar acá con nosotros también, a Fabio, realmente un amigo muy querido con el cual hemos compartido tantos momentos, tantos debates académicos tan interesantes. Realmente para mí estar en un evento, no en Arequipa, pero con personas de Arequipa a través de Zoom, realmente me pone muy contento, porque es una ciudad que me gusta mucho, una ciudad donde tengo tantos amigos. Realmente es algo que me llena de alegría y que me pone muy contento de una manera muy profunda. Yo quiero, en realidad, comentar algunas cosas acerca del derecho y el liberalismo. De repente una propuesta que va a ser quizá un poco distinta, quizá va a parecer un poco radical, pero yo quiero realmente enfatizar, como Fabio seguramente ya lo ha hecho, en lo importante que es romper un poco los paradigmas que tenemos y en los cuales hemos sido educados, plantear propuestas disruptivas y poder de repente discutir o debatir acerca de ellas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver mis diapositivas. Y habiendo hecho eso, vamos a empezar con esta exposición. En primer lugar, yo quiero plantearles esta situación de aquí. Ustedes pueden ver mis diapositivas y ven estas pequeñas monedas que dicen RIN, ¿no es cierto? Seguramente las personas mayores que están en el auditorio saben perfectamente lo que son estas monedas. Seguramente varias de las personas jóvenes quizá nunca las han visto, quizá otras personas jóvenes sí las han visto. Yo recuerdo que cuando era muy joven y estaba en la casa de mi abuelita, en la casa de mi abuelita encontraba estas monedas y a veces jugaba con ellas. ¿Estas monedas qué cosas son? Eran unas monedas que fabricaba o emitía la compañía peruana de teléfonos y que se empleaban, pienso, porque no es de mi época tampoco, pero que se empleaban para poder hablar en los teléfonos públicos. Y en esta época, en los años 70, en los años 80, a comienzos de los años 90 en el Perú, la posibilidad de contar con un teléfono era algo realmente remoto. A veces uno hacía un pedido de que instalen el teléfono en la casa, era un pedido que era muy caro, y tardaba de repente varios meses, de repente 3, 4, 5, 6 meses en que se instale el teléfono. Entonces, este era un servicio que brindaba una empresa pública en un régimen de monopolio, y era un servicio que era caro, era un servicio que era lento, y era un servicio que muy pocas personas tenían. En los años 90 se produce un proceso de privatización. Primero los teléfonos van a una empresa privada que también opera con un monopolio, que es Telefónica, pero poco a poco se van generando determinados desarrollos y hoy en día el teléfono ya no es un lujo, algo que lo instalan demorándose de repente 5, 6, 7, 8 meses, sino que es algo que lo tenemos de manera instantánea. Es algo que todos lo tenemos. Y hoy en día todos los tenemos a través de nuestros teléfonos celulares. Es decir, ocurrió algo que parece milagroso de repente, que es que un producto que era caro, que era escaso, que pocas personas lo tenían, que era un lujo prácticamente, se convirtió en un producto realmente cotidiano y que todos lo tenemos. ¿Y esta transformación por qué se dio? Esta transformación se dio sobre la base de la libre competencia. Y la libre competencia realmente es un concepto básico, un concepto central en la economía, en el liberalismo. La libre competencia es un concepto central. ¿Por qué? Porque en el mundo la información no es que esté concentrada en unas pocas personas. No es que yo tenga un conocimiento muy grande de cómo debe funcionar la sociedad, o que Fabio tenga un conocimiento muy grande acerca de cómo debe funcionar la sociedad, o que Milagros o que el profesor Valdivia te acumulen el conocimiento necesario para organizar la sociedad. Nosotros no sabemos, en realidad, qué es lo que la gente quiere, cómo lo quiere, en qué proporciones lo quiere. Por eso es que una economía compleja no puede organizarse a través de la planificación centralizada. La economía compleja, ¿cómo funciona? Funciona a través de los mercados. Y los mercados operan como una gran encuesta. Cuando hay un mercado, cuando hay competencia, vemos que los precios de ciertas cosas suben. Eso significa que hay más demanda de esos bienes o productos o servicios. Vemos que los bienes de ciertos bienes o productos bajan, significa que de repente ya hay una sobreoferta, no hay que producir tanto. Entonces es la gente, es el consumidor, los que votan a través de procesos de mercado, y esa votación de las personas en el mercado nos permite descubrir la verdad, nos permite ampliar nuestro ámbito de conocimientos,
nos permite de repente a los que son empresarios experimentar, innovan, presentan una pequeña innovación y miden si es que al consumidor, si es que al público le gusta o no le gusta la innovación que ellos han presentado. Entonces la competencia permite planificar la economía de una manera, digamos, de una manera eficiente. La competencia permite descubrir la verdad. La competencia permite innovar. Y la competencia lo que permitió de alguna manera es que permitió que un bien de lujo que tomaba de repente varios meses en que lo pudieras conseguir, se convierta en un bien común que prácticamente todos los peruanos tenemos. No todos, pero prácticamente todos lo podemos tener ahora. Y yo lo que quiero plantear a ustedes es lo siguiente, que así como en el pasado, así como ahora nos parece raro que en el pasado la gente no pudiera tener un teléfono o que tuviera que esperar de repente muchos meses o años en tener un teléfono, yo creo que el día de mañana a nosotros nos puede parecer raro o nos puede sorprender que en el pasado a la gente le haya demorado tanto obtener o conseguir una sentencia judicial, obtener o conseguir la justicia, ¿no es cierto? La justicia hoy en día sigue brindándose bajo un régimen de monopolio. No se brinda la justicia bajo un régimen de competencia. Se brinda la justicia en un régimen de competencia, de repente, en espacios muy pequeños del ordenamiento jurídico. Pero en general, no existe un sistema de competencia, un sistema de mercado en la justicia. Y quizá por esa razón es que la justicia es lenta. Tenemos que esperar de repente 6, 7 años, en algunos casos, 4 años, 3 años en obtener justicia. Quizá por esa razón es que la justicia es cara. Si queremos que sea rápida, de repente nos van a pedir un soborno. Esas cosas existen en el Perú. Y a todos nos gustaría que sean raras, pero no son raras. Son comunes, lamentablemente. Entonces yo tengo la impresión, yo tengo la convicción de que los graves problemas que tiene la provisión de la justicia no son problemas que se van a resolver de repente aumentando el presupuesto del Poder Judicial un poquito, cambiando la estructura del Poder Judicial un poquito, cambiando la forma en la que le pagamos a los jueces un poquito. Yo creo que el problema es un problema estructural y que tiene que ver con el hecho de que en un sistema de monopolio no es posible innovar, no hay incentivo para innovar. No es posible adquirir información que sea valiosa, porque no tenemos un sistema de precios, un mercado que nos indique qué funciona y qué no funciona. En un régimen de monopolio estamos en la oscuridad. Tenemos unas reglas, si las cambiamos, no sabemos si a la gente le gusta, si no le gusta. En el régimen de monopolio estamos en la oscuridad. En el régimen de competencia estamos en la luz y podemos tomar decisiones. Podemos calcular económicamente. Entonces el gran desafío, pienso yo, el gran desafío que nos debemos plantear, y es el desafío respecto del cual yo quiero reflexionar con ustedes esta noche, es el desafío de cómo introducir competencia en el sistema de justicia. Cómo hacer que nuestro Poder Judicial ya no sea la Compañía Peruana de Teléfonos con estos rines que vimos al inicio de la exposición y cómo podemos hacer que el sistema de justicia se parezca más a los celulares, para seguir con nuestro ejemplo telefónico. ¿No es cierto? Y yo creo que para todos ustedes, para muchos de ustedes, esto puede ser algo inusual, ¿no es cierto? Porque el Poder Judicial normalmente consideramos que es un atributo esencial del Estado, un atributo esencial de la función pública. Y ustedes me preguntarán, Lucas, ¿de qué manera podemos nosotros hablar de competencia en el ejercicio de una función pública esencial? Entonces yo, para abordar este problema, que es un problema fascinante, quiero presentarle a estas dos personas que ustedes ven en la diapositiva. Y son dos personas que tienen aportes muy interesantes que pueden ayudarnos a determinar cómo ejercer competencia en el ámbito judicial. En el lado izquierdo tenemos a Charles Thibault. Charles Thibault fue un profesor de la Universidad de Chicago, norteamericano, que lamentablemente murió muy joven, pero escribió un paper, un artículo, que realmente transformó la forma en la que entendemos la economía. En el lado derecho ustedes pueden ver a Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, que murió hace poco, ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1997, si mal no recuerdo, y es una de dos mujeres que han ganado el Premio Nobel de Economía. Entonces vamos a hablar de manera brevísima acerca de los aportes de estos autores. En primer lugar, Charles Thibault, lo que él en el paper breve que tiene, lo que se dio cuenta es que el Estado ejerce el poder dividiendo el poder en diferentes circunscripciones territoriales. Y lo que él descubrió
es que las circunscripciones territoriales del Estado ofrecen paquetes de bienes y servicios, ¿no es cierto? Acá podemos ver, por ejemplo, los distritos del área urbana de Arequipa, pero podríamos hacer lo mismo con Lima, con Tacna, con Piura, con la ciudad que ustedes quieran, ¿no es cierto? De repente la municipalidad de Yanahuara te oferta determinados bienes y servicios, ¿no es cierto? Los parques van a ser de cierta naturaleza, ¿no es cierto? El serenazgo va a ser de cierta naturaleza, uno va a otra municipalidad, Cotahuasi, por ejemplo, los servicios van a ser distintos. De repente el precio es un poco más bajo o un poco más alto, las características son un poco más bajas, un poco más altas, de repente una municipalidad se especializa en ciertas cosas, invierte más en ciertas cosas, otra municipalidad invierte más en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, en el ámbito público, de repente podemos tener un mercado, de repente podemos también competir bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, pensando en Lima, de repente Barranco se especializa más en un tema de gente joven, ¿no es cierto? Más restaurantes, más bares, reglas de zonificación más relajadas, y de repente en San Isidro hay reglas de zonificación más estrictas. Entonces, dependiendo de los intereses que tiene cada persona, vota, pero con los pies, y decide vivir en Barranco o vivir en San Isidro. Y en Arequipa será igual, igual será en Trujillo, igual será en las diferentes ciudades del Perú. Entonces, el aporte brillante de Charles Thibault es que él descubrió esto. Él descubrió que así como hay mercados económicos, también hay mercados en los cuales se puede votar con los pies. Y en estos mercados uno puede descubrir qué es lo que le gusta a la gente a través de un proceso de competencia en las políticas públicas de los gobiernos municipales y de los gobiernos locales. Por supuesto que esto no funciona perfecto. Esto solo puede funcionar cuando hay un área relativamente pequeña y cuando los gobiernos locales tienen realmente la autonomía para adoptar ciertas políticas que van a ser distintas a las de otros gobiernos locales. Pero lo interesante, lo innovador de Thibault es que Thibault nos mostró que en el mundo de las funciones públicas también puede haber competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarles acerca de Thibault. Ahora, para hablar brevemente acerca de Ostrom. Ostrom tiene una obra fascinante, una obra muy interesante. Y acá yo he transcrito un párrafo de un poco de las obras de Ostrom, donde Ostrom también nos explica cómo, desde su punto de vista, puede haber también competencia en el ámbito público. Veamos lo que dice Ostrom. Miren lo que dice. Dice, se asume que las duplicidades de funciones son antieconómicas e ineficientes, ¿no es cierto? Siempre que estamos hablando de derecho administrativo y alguien dice, uy, hay una duplicidad, qué horrible, ¿no? Una duplicidad va a ser algo negativo, ¿no? Presumiblemente la eficiencia puede aumentarse eliminando las duplicidades de servicios y las jurisdicciones superpuestas. Sin embargo, sabemos que la eficiencia solo puede alcanzarse en una economía de mercado si múltiples agentes sirven al mismo mercado. Las áreas de servicios superpuestas y las instalaciones duplicadas son condiciones necesarias para el mantenimiento de la competencia en una economía de mercado. Y pregunta, ¿podemos esperar que fuerzas similares operen en una economía pública? Entonces, aquí lo que nos está insinuando Elinor Ostrom es que en el mundo de las instituciones públicas o las instituciones que ejercen funciones públicas, también podemos nosotros introducir espacios de competencia. Y en el Perú nosotros de repente vemos eso. De repente nunca lo hemos pensado en estos términos, pero en el Perú de repente vemos una cosa así. Si es que nosotros compramos un producto y el producto resulta ser defectuoso y nos ocasiona un daño, la persona que ha sufrido un daño porque este producto fue defectuoso puede muy probablemente tomar una decisión. Puede decidir si presenta una demanda en el Poder Judicial o si presenta una denuncia por vulneración de sus derechos de consumidor en Indecopi. Y en ambas vías puede obtener una satisfacción. Entonces, existen dentro de los sistemas públicos o qué instituciones van a poder competir, etcétera, reglas subyacentes. Y además de existir reglas subyacentes, también relaciones de competencia, ¿no? Entonces, con estos dos componentes, Elinor Ostrom postuló la posibilidad de introducir competencia en el ámbito público, ¿no es cierto? Entonces, con esto, con este marco teórico como bagaje, yo ahora les quiero preguntar, ¿cómo aplicamos esto al tema de la justicia? ¿Cómo aplicamos esto al tema de la justicia? Y para eso yo quiero remitirme a otro autor muy famoso, muy importante, que ustedes seguramente conocen, que es nada más y nada menos que Adam Smith. Adam Smith, el famoso economista escocés de la época de la Ilustración. Y Adam Smith, en La riqueza de las naciones,
hay un pasaje de La riqueza de las naciones en el cual él habla precisamente de la competencia entre sistemas de justicia. Y veamos lo que dice Smith. Él dice lo siguiente: los aranceles judiciales parecen haber sido originalmente el principal soporte de las cortes de justicia en Inglaterra. Es decir, en Inglaterra, en la época de Adam Smith, el salario de los jueces no era un salario fijo que lo pagaba el gobierno, sino que era un salario que lo pagaban los litigantes cuando iban a litigar una corte. Los jueces vivían de las tasas judiciales. Cada corte se esforzaba por atraer a sí misma la mayor cantidad de trabajo que pudiera y estaba sobre esa base dispuesta a conocer muchas causas. Llegó en muchos casos a depender totalmente de las partes, decidir ante qué corte su caso sería juzgado. Y cada corte se esforzaba, mediante mayor celeridad e imparcialidad, por atraer hacia sí misma tantas causas como pudiera, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Adam Smith es que en la Inglaterra medieval, como las cortes, su salario no dependía del Estado, sino que dependía de la cantidad de casos que las cortes conocieran, las cortes competían para atraer a los litigantes. Es decir, existía en Inglaterra de Smith una competencia entre cortes. Y vamos a entrar un poco más en detalle para explicar cómo funcionaba esta competencia entre cortes. Miren cómo funcionaba esto, que es realmente muy interesante. En Inglaterra medieval, miren todas las cortes distintas que existían. Existían cortes feudales, es decir, en una localidad, el señor feudal tenía una corte a la cual la gente que vivía en la localidad podía acudir para resolver la controversia. Existían también cortes locales, que no eran las cortes del señor feudal, sino eran cortes incluso más pequeñas en los pueblos, las diferentes comunidades de la Inglaterra medieval. Existían cortes eclesiásticas. La iglesia tenía sus cortes, que en principio eran cortes que estaban previstas solamente para resolver temas de la iglesia. Pero la iglesia se dio cuenta que ellos podían competir en este mercado de cortes. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia decía, si tú tienes un contrato, y en ese contrato tú incorporas un juramento, como romper los juramentos y es un tema religioso, entonces cualquier contrato que incorpore un juramento yo puedo entrar a adjudicar ese contrato. Entonces las cortes eclesiásticas se convirtieron de esa manera también en cortes civiles y competían con las cortes civiles en Inglaterra medieval. Estaban luego habían las cortes reales, la corte de motivos comunes o common pleas, estaba la corte del Banco del Rey, que era otra corte central que competía con las demás. Estaba la corte del Exchequer, que era, en principio, era una corte tributaria, era como el tribunal fiscal. Sin embargo, uno también podía acudir a esta corte para dilucidar juicios civiles, porque uno iba a esta corte y decía, yo no puedo pagar mis impuestos porque fulano de tal no me paga la deuda que me debe. Entonces, señor de la corte de Exchequer, ordénele a este señor que me pague la deuda para que yo le pueda pagar a usted. Y de esa manera, esta corte, que era una corte fiscal, extendió también su competencia a la jurisdicción civil. Entonces vemos cómo se generó un mercado entre las diferentes cortes de Inglaterra. Estaba la corte de la Cancillería, era otra corte que existía en esta época. Santo Tomás Moro, ustedes pueden haber escuchado hablar de él, era precisamente el presidente de esta corte de la Cancillería. Y habían otras cortes de equidad, y también en paralelo a todo esto estaba la Lex Mercatoria, que era el derecho de los comerciantes, era un derecho arbitral, ¿no es cierto?, que también existía en paralelo a todo esto. Entonces, realmente, no existía en esta época un sistema de justicia basado en el monopolio, sino que existía un sistema de justicia basado en la competencia. ¿Y cuáles fueron un poco las consecuencias de este sistema jurídico basado en la competencia? Según Adam Smith, según otros historiadores que han estudiado este tema, las consecuencias fueron muy, muy interesantes, ¿no? Y vamos a explicar un poco más cómo funcionaba esto. En primer lugar, tengan en cuenta que no existían apelaciones en este sistema. Es decir, cada corte era verdaderamente autónoma. No era posible, digamos, no existía ninguna autoridad arriba que ordenara toda la jurisprudencia. No habían apelaciones. Y esto significa que existía una doble competencia. Era competencia desde el punto de vista del procedimiento, competencia acerca del procedimiento que se utilizaba, y también competencia en lo referido al derecho material. Había una doble competencia en este sistema. Acá pueden ver un poco información sobre las tasas judiciales que se cobraban, que eran las tasas en virtud de las cuales los jueces obtenían el dinero de los litigantes, ¿no? Entonces, los efectos de este sistema fueron realmente, realmente interesantes, realmente notables. Antes de que se desarrolle la competencia en Inglaterra, la capacidad de plantear una demanda judicial era muy restringida. La capacidad para plantear una demanda judicial estaba sujeta a un principio de tipicidad.
Es decir, habían demandas que estaban previamente establecidas, pretensiones previamente establecidas, y uno podía plantear la pretensión A, B o C. Si querías demandar la pretensión Y, no se podía, porque eso estaba sujeto a un principio de tipicidad. Sin embargo, cuando se desarrolló el sistema de competencia, esto se flexibiliza y los jueces empiezan a aceptar demandas con otro tipo de pretensiones. Ese fue un efecto que hubo. Otro efecto que hubo es que antes de que se desarrolle la competencia en Inglaterra, todas las sentencias solamente podían tener un efecto, un impacto, que era que se gatille la obligación de pagar una indemnización. No era posible en el antiguo derecho anglosajón que una sentencia ordenara un hacer, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Eso no existía. Pero a través de la competencia, eso se pudo lograr. Eso se inventó, se diseñó. Además, antes, la capacidad de pruebas o los tipos de pruebas que se podían presentar eran pruebas limitadas. Los contratos solamente tenían valor si estaban escritos y sellados de determinada manera. No era posible, por ejemplo, probar la existencia de un contrato a través de un testigo. Luego, si uno quería probar un hecho a través de un testigo, habían fórmulas muy ritualistas, se necesitaba un número tasado de testigos. Si a veces te pedían 10 testigos, si tenías 9, no lo habías probado y ibas muerto. Pero el sistema de competencia también llevó a que se flexibilicen las reglas probatorias en estos tribunales antiguos de Inglaterra. Se desarrollaron, por ejemplo, los títulos valores, se desarrollaron los fideicomisos, realmente hubo una evolución notable del derecho. Si hacemos una comparación entre el derecho y la tecnología, hubo en esta época, como consecuencia de la competencia, realmente un giro copernicano, realmente una evolución muy notable de la forma en la que funciona el derecho como consecuencia de la competencia, ¿no? Y además es importante tomar en cuenta que estas cortes tampoco dependían de una autoridad central para ejecutar sus decisiones, sino que en esta época las decisiones judiciales era muy difícil que se pudieran ejecutar por la fuerza, sino que más bien dependían en gran medida de la persuasión, de la legitimidad, de la fuerza moral que las respaldaba, y no era posible realmente ejecutarlas por la fuerza, ¿no? Entonces, este es un tema interesante que se produjo, ¿no? Entonces, se produce sobre la base de esta experiencia, de lo que dice Thibaud, de lo que dice Ostrom, de lo que dice Adam Smith, se produce ya en el siglo XX, ya en los años 70, 80, un debate muy interesante en la Universidad de Chicago respecto a si podemos nosotros establecer ya en tiempos modernos competencia entre cortes. Y dos profesores de la Universidad de Chicago muy conocidos, que son el profesor Richard Posner, que ven en la mano izquierda, y el profesor William Landes, que ven en la mano derecha, publicaron un artículo donde ellos dijeron que un sistema de este tipo iba a ser complicado. Para ellos iba a ser complicado poder tener un sistema de este tipo. Porque ellos dicen, si se establece un sistema de este tipo hoy en día, lo que va a pasar es que como las cortes van a depender de la voluntad del demandante, porque es el demandante el que va a seleccionar el foro, escogiendo dónde se va a litigar un caso determinado, entonces estas cortes no van a ser imparciales, sino que van a ser cortes parcializadas. ¿Por qué? Porque como el ingreso que va a recibir la corte viene del demandante, entonces las cortes van a competir para ver cuál es más pro-demandante, y los demandados se van a ver en una situación de indefensión. Eso es un poco lo que concluyeron estos profesores. Sin embargo, entonces, ¿cuál es la respuesta a lo que plantean estos profesores? La respuesta es que solamente puede haber competencia entre cortes cuando hay un acuerdo previo de ambas partes para ir a un foro o a otro. Es decir, el arbitraje. La situación a la que se llega es una situación en la cual solamente hay competencia si es que hay contrato. El problema es que contratar no es gratuito, sino que contratar es costoso. Contratar es algo costoso. Entonces, ¿eso qué significa? Como del total de litigios, solo un porcentaje muy pequeño de litigios son litigios que tienen que ver con contratos, y como en el total de contratos, solo un porcentaje relativamente pequeño de contratos son contratos en los cuales hay una cláusula arbitral, porque la gente cuando contrata no es que esté pensando lo peor, sino que piensa lo mejor o se olvida, etc. Lo que ocurre es que en un sistema donde se requiere consentimiento para que haya competencia, es un sistema donde no va a haber competencia, porque hay costos de transacción. Fabio quizá les ha contado que el Perú es uno de los países a nivel internacional más exitosos desde el punto de vista del arbitraje. En el Perú hay muchos arbitrajes.
Pero pese a que en el Perú hay muchos arbitrajes, la proporción de arbitrajes sobre el total de litigios es probablemente muy mínima. La competencia que existe en el sistema de justicia peruano es probablemente muy marginal. Entonces, si nosotros queremos que realmente la competencia sea la regla general en el sistema de justicia en el Perú, tenemos que encontrar una alternativa al consentimiento. Porque el arbitraje sujeto a un requisito de consentimiento es un arbitraje condenado de alguna manera a la irrelevancia, ¿no es cierto? Condenado a la irrelevancia, porque contratar es costoso. Y además de eso, el arbitraje genera una serie de incentivos perversos, ¿no es cierto? Porque a veces cada parte nombra un árbitro, de repente el árbitro, hay un problema de la agencia, el árbitro opera casi como si fuera un abogado en el tribunal arbitral. Incluso si los árbitros son imparciales, pueden haber problemas porque el incentivo de los árbitros, ¿cuál es? El incentivo de los árbitros de repente es darle la razón a la parte que es más probable que los llame a otros arbitrajes, es decir, calculan cuál de las dos partes me puede asegurar mayores flujos futuros de arbitraje, y de repente la parte que les asegura mayores flujos futuros de arbitraje, a esa parte le dan la razón y no a la otra. Entonces el arbitraje tiene una serie de fallas que tenemos que nosotros pensar cómo lo corregimos, ¿no es cierto? De repente en una situación medieval, en la época de la Liga Hanseática, en la Alemania medieval, esta foto que ven es de la ciudad de Lübeck, que era una de las ciudades principales de la Liga Hanseática. Probablemente en un mundo pequeño, en un mundo con pocos comerciantes, con bajos costos de transacción, de repente en un mundo así, el arbitraje era la gran solución al problema de la competencia en el sistema de justicia. Pero en el mundo grande, complejo, diverso, con millones de personas que realizan actos comerciales que nosotros tenemos, tenemos que encontrar otro mecanismo para asegurar o para encontrar la posibilidad de que haya competencia en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Una posibilidad o una forma de resolver esto podría ser decir que vamos a nombrar de manera monopólica a un centro arbitral por defecto o default, y vamos a decir de repente que este centro arbitral por defecto va a resolver todos los casos. Pero si hacemos eso, en realidad no estamos resolviendo el problema, desde mi punto de vista. De repente es mejor de una manera marginal, pero no resolvemos el problema, porque en vez de tener un monopolio público, el Poder Judicial, vamos a tener un monopolio privado. Entonces yo creo que la respuesta a esto no es simplemente concesionar la facultad jurisdiccional en ciertos casos a un centro de arbitraje default. Yo creo que tiene que haber otra solución, otra alternativa a esto, ¿no? Entonces, ahí es que yo quiero ya hacerles ya una propuesta concreta, que es la posibilidad de que se desarrolle en el Perú un sistema de arbitraje, si no le quieren llamar arbitraje, de resolución de disputas, basada en declaraciones unilaterales previas. ¿Cómo es que debe funcionar este sistema? Tengan en cuenta que este sistema no es nuevo, no lo he inventado yo. De hecho, este es un sistema que personas vinculadas a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala lo plantearon y lo presentaron en una carta al Congreso Constituyente Democrático en el año 1992. Este grupo de trabajo vinculado a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, liberales, presentaron varias cosas. Una de las cosas que presentaron, por ejemplo, fue que los jueces de paz sean electos democráticamente. Esa propuesta se aceptó. La otra propuesta que presentaron fue esta, pero esta propuesta fue vetada por el CCD, en la Comisión de Constitución, porque no convenció a los constituyentes de esa época que se opusieron a esta propuesta, ¿cierto? Entonces, esta es una propuesta que ya se ha formulado. Pero ¿cómo podríamos plantear esta propuesta? De la siguiente manera. En primer lugar, establecer alguna regla subyacente. Establecer algunos requisitos que tengan que cumplirse para abrir un centro arbitral o un centro de resolución de disputas. Establecer que los laudos que emitan estos centros de resolución de disputas van a poder posiblemente ser cuestionados vía recurso de anulación ante el Poder Judicial, que podría mantenerse para resolver recursos de anulación, de repente para asegurarse que no haya situaciones de lesión a derechos fundamentales, ¿no es cierto? Si un centro arbitral pone una pena pues de mutilación, una cosa así, puede haber algún tipo de control. Establecemos reglas que pueden ser más o menos restrictivas, eso se podrá debatir en su momento. Pero una vez que se establecen reglas, se arma un espacio de competencia y se permite que diferentes instituciones privadas o públicas, de repente las municipalidades, de repente las universidades nacionales, de repente las universidades privadas, de repente empresas, de repente los bancos, las instituciones que sean, armen centros arbitrales
generen de repente normas sustantivas de derecho, código civil modelo, las normas que fueran, y también normas procesales. Y luego, las personas al cumplir los 18 años, estudien rápidamente, así como antes había que escoger tu AFP, a cuál te afiliabas, ahora estudias la oferta de centros de arbitraje disponibles y los ranqueas en una declaración unilateral. Una declaración unilateral que podría ser una cosa así. Tu orden de preferencias número uno podría ir para el centro arbitral de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. El número dos podría ser el centro arbitral de la Municipalidad de Arequipa. El número tres, el de la Universidad San Martín de Porres. El número cuatro, la Universidad Católica. El número cinco, la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y así sucesivamente, un ranking, ¿no es cierto? Cada individuo hace su ranking, a través del cual identifica su centro favorito, su centro número dos, el número tres, el número cuatro, etc. Y cuando ocurre una controversia, por ejemplo, supongamos que yo, que soy un descuidado, atropello en un accidente automovilístico al doctor Fabio Núñez del Prado, si se genera una controversia, entonces comparamos mi declaración con la declaración de Fabio. Si es que nuestras preferencias coinciden, ¿no es cierto?, y los dos pusimos como número uno al mismo centro de resolución de disputas, vamos a ese centro de resolución de disputas y ahí resolvemos la controversia. Si es que nuestras preferencias no coinciden, se hace una operación matemática. La operación número uno, la elección número uno de cada una de las partes recibe 5 puntos. La número dos recibe 4 puntos. La número tres recibe 3 puntos. Así sucesivamente para ambas partes. Luego se suman y aquella institución que tiene la mayor cantidad de puntos, es decir, aquella institución que es preferida por ambas partes en el mayor grado, esa es la institución que nosotros seleccionamos. Entonces, de esta manera podemos tener arbitraje sin acuerdo previo, sino con declaraciones previas, arbitraje y competencia en el sistema de justicia como regla general. Ya no va a estar la competencia escondida, replegada en un número muy pequeño de controversias donde hay acuerdos expresos, sino que puede ser realmente la competencia la regla general en el sistema de disputas en el país. Y a esto hay que acompañarlo, por supuesto, con un régimen en el cual ampliemos la arbitrabilidad. Es decir, que a través de este sistema también podamos resolver posiblemente controversias vinculadas al derecho de familia, que también podamos resolver controversias vinculadas a las indemnizaciones o acciones civiles vinculadas a un delito. Derecho penal es más complicado, pero derecho de familia, derecho civil, temas vinculados a derechos reales, controversias con el Estado, los procesos contenciosos administrativos deberían verse en esta vía, también para resolver posibles problemas de parcialización que podrían tener los jueces estatales a favor de las entidades estatales, etc. ¿No? Entonces, yo tengo realmente la fe de que a través del sistema de justicia, a través de la competencia en el sistema de justicia, podamos nosotros crear una revolución en el sistema de justicia. Y a través de la competencia, ya no va a ser necesario esperar de repente un año, 4, 5, 6 años. Yo he trabajado en el Tribunal Constitucional del Perú años, y es una cosa pues terrible, dramática, porque yo entré a trabajar en el año 2015. Yo vi determinados casos en el año 2015, y cuando renuncié al Tribunal Constitucional en el año 2019 para irme a mi maestría, muchos de los casos que trabajé en el 2015 seguían ahí dando vueltas. Es decir, ya la última instancia, los casos que son más urgentes, vinculados a temas constitucionales, pasan 4 o 5 años y siguen los casos sin resolverse. ¿Por qué? Porque realmente no hay un incentivo de los funcionarios públicos para resolver los casos con calidad, para resolver los casos rápidamente, incluso si es gente bien formada, incluso si es gente trabajadora, realmente sin el incentivo a trabajar para satisfacer al consumidor, el rendimiento no va a ser el deseado. Entonces, no puede haber, desde mi punto de vista, una reforma significativa, una reforma real del sistema de justicia en el Perú sin competencia. La competencia es la forma en la cual, como mencioné antes, nosotros encontramos la verdad. La forma en la cual podemos nosotros coordinar el conocimiento disperso y concentrarlo y planificar económicamente. Como dijo Ludwig von Mises en su ensayo El problema del cálculo económico en el sistema socialista, como dijo Friedrich Hayek en su ensayo El uso del conocimiento en la sociedad. Sin mercado, sin precios, no hay planificación económica racional.
sin competencia, el sistema de justicia que tenemos, que está en la oscuridad, no va a poder pasar a la luz, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes, que es una idea probablemente radical, quizás soñadora, puede ser que sea una idea un poco soñadora hoy en día, pero también era soñador el teléfono celular en los años 80, incluso 90, ¿no? Y yo quiero ya terminar con la siguiente frase, ¿no? Quiero terminar con la siguiente frase, que es una frase del famoso historiador del derecho, profesor de la Universidad de Harvard, Harold Berman. ¿Y qué dijo Harold Berman? Él dijo lo siguiente: la coexistencia y la competencia de diversos sistemas jurídicos autónomos y diversas jurisdicciones autónomas dentro de una comunidad política dada ayudó a hacer posible la supremacía del derecho en esa comunidad. El Estado de derecho, tal y como lo conocemos, no es el resultado de fuerzas monopólicas, sino que es el resultado de fuerzas competitivas. En el antiguo mundo islámico, las universidades en el mundo islámico competían para producir derecho. Las escuelas de derecho islámico hasta ahora son: ¿a cuál facultad de derecho antigua te pliegas? ¿A la facultad de Al-Aqsa en Egipto o a la facultad de Al-Qayrawan en Túnez, ¿no es cierto? Igual en el derecho romano, eran diferentes juristas que no aplicaban un derecho que el Estado imponía, sino que iban creativamente creando el derecho y el jurista que tú contratabas era el que te resolvías tu caso. Entonces, el Estado de Derecho, la expansión de los conocimientos que tenemos en materia de derecho, solamente puede continuar con competencia. Si no tenemos competencia, somos como un sonámbulo que está realmente caminando de manera atropellada en la oscuridad. Y la solución es la competencia. Muchas gracias por escucharme. Quedo pendiente ahora por si hubiera realmente alguna pregunta, alguna duda. Podemos conversar también de otros temas vinculados al liberalismo. Yo encantado realmente de escucharlos. Les agradezco muchísimo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. De hecho, ya se abre la ronda de preguntas y, me gustaría comenzar a mí, en todo caso. La Constitución peruana menciona que el Perú se rige por el libre mercado. Tenemos una economía social de mercado, lo que desde mi punto de vista lo considero ciertamente algo falso, porque si bien es cierto, el Estado participa de manera subsidiaria y casi residual, como es en el caso de los servicios de saneamiento, del agua, luz, porque son servicios públicos, también es cierto de que se han creado cárteles o ciertas figuras empresariales como concentraciones horizontales, que el más que promover la economía, lo que han hecho es restringir a un tema de manipulación de precios, que de ser cierto es que en el Perú uno de los mayores ingresos son producidos por este tipo de concentraciones empresariales. Entonces, Indecopi, de cierta forma, para tratar de controlar y limitar este poder que tienen estas concentraciones empresariales, como por ejemplo puede ser este cártel que se creó con Kimberly Clark y Tisus, en donde prácticamente concentraban a todo el mercado y limitaban los precios, ¿no? Entonces, creó una suerte de clemencia, si así se le puede llamar, en la cual ofrecían ciertas condonaciones o se les exoneraban de sanciones para que puedan decir, ¿no? Yo he participado ante tal cártel o tengo información sobre tal cártel que está ocurriendo. ¿Usted considera también que esto sería una buena forma de poder luchar contra estos tipos de concentraciones empresariales que mal o bien están restringiendo la libre competencia? Ya. Muchísimas gracias por la excelente pregunta, Milagros, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hablamos de derecho de la competencia y de competencia en general, tenemos que plantearnos la siguiente realidad, que es la siguiente. Yo creo que en un régimen de libre mercado es prácticamente imposible encontrar un monopolio y prácticamente imposible encontrar un oligopolio. Ya lo dijo esto el profesor Robert Bork, que fue profesor de la Universidad de Chicago y realmente uno de los grandes exponentes, el padre del antitrust a finales del siglo XX, el profesor Robert Bork. Él dijo: si hay libre mercado, el monopolio va a ser como un unicornio, no va a existir. Eso es lo que dijo Robert Bork. Entonces, cuando nosotros encontramos que tenemos una economía llena de mercados concentrados, llena de oligopolios, ¿no?, etcétera, lo que está ocurriendo es que esa es una señal de que el mercado en realidad no es libre.
Y esa es una señal de que el mercado está repleto de distorsiones, barreras de entrada. Hay que explicar por qué. Si el mercado fuera libre y hay un monopolista que está obteniendo buen dinero porque es monopolista, eso genera que los precios sean altos. El alto nivel de los precios es una invitación para que los consumidores, para que los competidores ingresen a ese mercado, porque como hay alto rendimiento, todo el mundo quiere ganar dinero, todo el mundo ingresa, entonces el monopolio se autodestruye. Los monopolios en un régimen de libre mercado son inestables, se autodestruyen, siempre se autodestruyen. Entonces, si en el Perú tenemos muchos monopolios, eso es la consecuencia de mercados muy regulados, sobreregulados y de barreras de entrada muy altas. Pónganse a pensar en lo siguiente. ¿En el Perú es fácil conseguir una licencia de funcionamiento o es difícil conseguir una licencia de funcionamiento? ¿En el Perú, si ustedes quieren sacar un certificado de defensa civil, es fácil o es difícil sacar un certificado de defensa civil? Si quieren sacar ese tipo de certificados, ¿los funcionarios de las distintas municipalidades del Perú piden sobornos o no piden sobornos? Yo creo que estas son todas preguntas que se responden a sí mismas. Y si hablamos de mercados regulados como el tema de la banca, el tema de los seguros, el tema de las farmacéuticas, es muy difícil querer entrar a ese mercado, salvo que uno tenga realmente una espalda financiera enorme. Entonces, lo que hay en el Perú, lamentablemente, es mercantilismo, lamentablemente. Lamentablemente, situaciones en las cuales los empresarios que tienen una posición de poder, de alguna manera influencian al Estado, para que sea muy difícil, muy caro, muy complicado que entre la competencia. Entonces, el verdadero derecho de la competencia, desde mi punto de vista, esto es bien controversial, pero desde mi punto de vista, el verdadero derecho de la competencia, antitrust, el verdadero antitrust, no es el antitrust, sino que es la eliminación de barreras burocráticas. A través de la eliminación de barreras burocráticas, que ocurre a través del Indecopy, así es como vamos a generar la libre competencia. Hay otros que creen en un antitrust punitivo, ¿no? A través de las multas, multar a las empresas porque son cárteles, etc. Yo creo que eso no es la solución. O si es la solución, es una solución muy marginal. ¿Por qué? Porque en ese tipo de soluciones no se elimina la causa de que no exista competencia. La razón por la que no hay mucha competencia es porque las barreras de entrada son muy altas. Ese sería mi análisis. Pero podemos debatirlo y discutirlo más adelante. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, de hecho tengo otra más, pero previamente vamos a contestar la pregunta de Fabiola Arizaca. Nos dice, buenas noches, excelente ponencia, interesante propuesta. Sin embargo, atendiendo a la situación económica y social de nuestro país y a que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental, ¿cómo se aseguraría el acceso a la justicia a las personas pobres o, bueno, de escasos recursos? Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la pregunta, que también es muy buena. En un sistema de este tipo, la idea no es que se pague honorarios al tribunal arbitral por cada arbitraje, sino que la idea es desarrollar un sistema de aportaciones o un sistema de seguros. Entonces, acá hay varias alternativas. No es fácil de construir, pero debería haber un sistema en virtud del cual todos los peruanos paguen un aporte a el sistema de arbitraje que va a haber, parecido al aporte que se paga hoy en día a la AFP, a la ONP. De repente podríamos el IGB, bajar un poco el IGB, 2 o 3%, y ese 2 o 3% de IGB se convierte en un aporte a los centros arbitrales, ¿no? Entonces, a través de un sistema de ese tipo se debería financiar, no a través de un sistema en el cual se paga caso por caso los arbitrajes. Eventualmente podríamos tener también un régimen parcialmente subsidiado, podríamos tener un sistema de vouchers, ¿no? Ustedes saben de repente que Milton Friedman planteó la existencia de un sistema de vouchers para financiar los colegios. Es decir, en vez de que el Estado le dé dinero a los colegios, en este caso, en vez de que el Estado le dé dinero a los centros arbitrales, el Estado identifica a las personas necesitadas, les da un voucher para pagar arbitraje, en caso ocurra el arbitraje, y luego ellos con el voucher van al centro arbitral de su preferencia, ¿no? Hay diferentes mecanismos que se pueden identificar, pero lo central es encontrar un sistema que permita desarmar el monopolio y tener un régimen de competencia. Esa sería mi respuesta. No, muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Sí, doctor. Bueno, de hecho, no sé si me gustaría aportar y también conocer su opinión al respecto. Desde una primera vez en lo que se escuchó de que podríamos habilitar el arbitraje para personas de escasos recursos, se pensaba, ¿no?, desde un primer punto de vista, pero no, es decir, arbitraje solamente es para empresas
que tiene mucha solidez, mucha solvencia económica, pero para una persona en particular no es imposible. Entonces, desde ese punto de vista parecía muy lejana esa idea de ir a un arbitraje. Sin embargo, también es bueno mencionar que ya desde el año pasado en el Poder Judicial se ha implementado la oralidad. Por ejemplo, en los juzgados civiles, en donde no, lo que te dice es que no te voy a cortar ninguna etapa del proceso, del proceso, ¿no? Para evitarte o vulnerarte tu debido proceso, tu tutela judicial efectiva. Entonces, lo que han hecho simplemente es aunar todas esas etapas procesales en la menor cantidad de tiempo posible, lo cual ha hecho de que incluso los jueces puedan expedir sentencias en ese mismo momento de la audiencia, recortar las etapas. Entonces, de cierta forma, eso no sería otra solución en caso de que las personas todavía sigan con el paradigma de que todavía siento que un arbitraje sea ad hoc, sea institucional, es muy lejano para mí. Sí, claro. A ver, yo creo que el sistema, a ver, es una pregunta muy buena, Milagros. Vamos a ver, voy a intentar contestarla de la mejor manera. Yo creo que el sistema monopólico que tenemos ahora es un sistema donde se presenta el problema de la agencia. Es decir, el sistema está hecho de tal manera que los juicios y los arbitrajes terminan siendo muy caros. ¿Por qué? Porque como no hay mucha libre competencia, realmente no importa lo que dice el consumidor, son gremios de repente de los abogados o de los especialistas en derecho los que de alguna manera, entre comillas, capturan el sistema y se aseguran que el sistema sea muy caro. Un sistema escrito toma tiempo, es lento, es caro. Los laudos arbitrales en los arbitrajes que hay ahora en el Perú son larguísimos. Laudos arbitrales de repente 100 páginas, 150 páginas, 200 páginas, ¿es realmente necesario escribir 150 páginas o 200 páginas para resolver un caso? Yo conozco arbitrajes donde las audiencias son realmente largas, ¿no? A veces 3 o 4 días de audiencias, ¿no? Entonces, hay un problema de la agencia, porque los abogados, los árbitros, tienen el interés en que sea caro, no tienen el interés en que sea barato. Si nosotros cambiamos el sistema, es un sistema competitivo, ya no va a haber tanto problema de la agencia, sino que al final van a ser los consumidores, los usuarios del sistema de justicia, los que van a mandar. Entonces, si un centro arbitral dice, en este centro arbitral no va a haber laudo escrito, sino que vamos a exigir que los árbitros lauden de manera oral, y en vez de tener un laudo escrito, va a ser un acta, de repente una transcripción. Algún centro arbitral podría decir eso. Y si los consumidores prefieren eso, si hay mercado para eso, eso va a quedar, va a sobrevivir. Y así la competencia lo que nos lleva es a que se produzcan nuevas ideas, las ideas se sometan a la consideración del público, las buenas ideas permanecen y las malas ideas desaparecen. Entonces, lo que yo creo que ocurriría es que encontraríamos una tendencia imparable a hacer arbitrajes más rápidos y más baratos. Imparable. Incluso es posible hacer arbitrajes enteramente por redes sociales, arbitrajes, mi amigo Pablo Sánchez, muy querido, en una conferencia que tuvimos recientemente, donde está Fabio también, hablaba de arbitrajes por WhatsApp, inclusive, que en algunos lugares del mundo se pueden hacer. Entonces, la competencia permite encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Y eso es lo que ocurriría. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta más, pero primero vamos a ceder el paso al doctor Juan Carlos Valdivia Cano, que hace unos momentos ya me dijo que quiere participar. Por supuesto, encantado. Doctor Valdivia, encantado. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Encantado de tenerte acá, bienvenido y muchas gracias. Pues, magnífica presencia. Es una pregunta genérica, teniendo en cuenta el público que tenemos. ¿Piensas que en tu idea, que es una idea ciertamente soñadora, pero soñadora se puede interpretar peyorativamente, que no es el caso, y en este caso creo que la palabra soñadora más bien es un valor enorme, ¿no? Hay que soñar, bueno, lo decía Lenin, aunque sea de mal gusto citarlo, decía, hay que soñar bien, ¿no? Sueña, pero trabajas para que tu sueño sea posible. ¿Crees que tiene alguna incidencia en tu idea el hecho de que en la Constitución aparezca que somos una sociedad, una economía social de mercado? Me gustaría, ¿qué piensas de esa denominación que tenemos en la Constitución? No solamente por el concepto de economía social de mercado, como concepto abstracto, sino también pensando en las realidades, porque Alemania también es una economía social de mercado, el Perú también, pero no creo que haya muchas coincidencias, a pesar que tienen la misma denominación. Y si tú eliminarías ese concepto,
tenga o no incidencia, por ejemplo, por uno como economía de mercado, ¿no? Que es la que a mí me parece que es más, menos ambigua en todo caso, ¿no? Porque social es estatal, economía estatal de mercado parece una contradicción in adjecto. Esa era la pregunta, Luca. Muchísimas gracias, doctor Valdivia, por la pregunta. Realmente yo soy una persona optimista y una persona de fe en las ideas, ¿no? Entonces yo quiero ser soñador en el buen sentido del término, pelear por los sueños y construir un país mejor, si Dios quiere, con la ayuda y la participación de todos ustedes ver qué podemos hacer para sacar adelante el liberalismo y el país, ¿no? Realmente yo soy un soñador y orgulloso de serlo también. Respecto al tema de la economía social de mercado, es un tema bien interesante realmente, porque yo creo que se malinterpreta mucho lo que significa la economía social de mercado. Muchas personas, sobre todo personas de la trinchera izquierda, interpretan que economía social de mercado es lo mismo que economía mixta. O muchas personas interpretan que la economía social de mercado es lo mismo que decir punto medio entre capitalismo y socialismo. Entonces ellos dicen, no, como es economía social de mercado, entonces la economía social de mercado implica planificación central de la economía, implica que van a ser los sindicatos, empleadores, trabajadores, los gremios los que van a decidir cuánto se produce, cómo se produce. Básicamente un cuasi-socialismo. Muchas personas lo interpretan de esa manera. Yo creo que esa interpretación es errónea, es equivocada, porque cuando nosotros estudiamos el concepto de economía social de mercado de manera histórica, vamos a encontrar que es un concepto muy, muy vinculado al liberalismo. Este concepto se desarrolla, de hecho, en Alemania, como mencionó el profesor Valdivia, y los economistas alemanes que estuvieron involucrados en el desarrollo de este concepto son básicamente dos, Repke y Eucken, y estos economistas eran liberales, de hecho eran amigos de Friedrich Hayek, eran amigos de Ludwig von Mises, participaron en los seminarios de Mises en determinado momento en Viena, y fueron fundadores de la sociedad Mont-Pelerin. Entonces, más liberal que Eucken y más liberal que Repke, poquísima gente. Estos eran liberales a carta cabal. Eran personas que no creían en la planificación económica, eran personas que creían en un mercado libre. Entonces, si creían en un mercado libre, ¿por qué le pusieron a su sistema económico economía social de mercado? La realidad es que lo hicieron por motivos de propaganda electoral. Por motivos de propaganda electoral. Pero cuando nosotros estudiamos, y esto yo lo sé porque ellos inclusive se lo dijeron a una persona en la sociedad Mont-Pelerin, que lo hicieron por motivos de propaganda electoral, y esa persona me lo contó a mí, que ellos le dijeron eso. Entonces, no es que sea un concepto ajeno al liberalismo, es un concepto primo hermano del liberalismo. Entonces, no podemos interpretar economía social de mercado como una economía mixta, al estilo Nehru en India, al estilo Gaddafi en Libia, al estilo Mubarak en Egipto. Esa no es la economía social de mercado. La economía social de mercado es una economía donde no hay planificación central y donde es la libre competencia y el sistema de precios lo que determina la producción económica. También es una economía, y acá viene la concesión que hacen Eucken y Repke, donde, por ejemplo, el Estado tiene un rol regulador en aquellos mercados donde no es clara la existencia de la libre competencia, que son básicamente los mercados en red. Por ejemplo, no podemos nosotros tener de repente 5 o 6 trenes, 5 o 6 vías ferroviarias de Lima, de Cusco a Machu Picchu. De repente podemos tener una, dos. Va a ser un oligopolio natural. Entonces, ahí puede haber una regulación, ¿no? De repente no podemos tener 7 líneas de alcantarillado en paralelas, una a la otra. Entonces, ahí puede haber un tema de regulación. Es regulación cuando el mercado falla en situaciones de competencia limitada, que también es toda una discusión, pero no significa economía social de mercado que vamos a tener una economía mixta o una economía socialista. Esa sería mi posición. Yo creo que, bien interpretado, el concepto constitucional de economía social de mercado es un concepto liberal. Si dependiera de mí, solamente de mí, ¿borraría la palabra social? Sí, la borraría, pues soy un liberal. Yo prefiero que diga economía de mercado, nada más. Pero, teniendo el término economía social de mercado, yo creo que igual la interpretación correcta de este término es una interpretación liberal. ¿No? Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor Lucas. Bueno, tenemos 2 preguntas más.
El compañero Jécar Juan Chávez Tapia pregunta, ¿el tema que propone sobre hacer un ranking de participación y consiguiente distribución se oye buena? Pero este tema me recuerda a los gerentes públicos de Servir y su forma en cómo nació. No le veo resultados. ¿No cree que podría correr la misma suerte esta propuesta? Bueno, disculparán mi ignorancia, pero yo, si bien tengo conocimiento de algunos temas de derecho laboral, no conozco en detalle cómo funcionó y por qué fracasó, o si es que fracasó o no fracasó, el tema de los gerentes públicos de Servir. Entonces, si la persona que hizo la pregunta puede de repente brevemente explicarnos por qué cree que fracasaron los gerentes públicos de Servir. No tengo conocimiento detallado en esa materia específica. Bueno, mientras esperamos de repente que nos conteste, podemos ir leyendo su segunda pregunta. Dice, otro punto, sobre la distribución de competencias y la participación de universidades y otros, y tomando en cuenta la pugna por el ejercicio y administración del poder, ¿no cree que esta propuesta podría ser un arma de doble filo? Correcto. Yo creo que a los abogados, nosotros hemos recibido una formación en virtud de la cual se nos ha enseñado que el derecho es un sistema y que el sistema tiene que ser internamente coherente. Por eso es que nos hablan de la pirámide de Kelsen, que en realidad parece que fue la pirámide de Pukta y no la pirámide de Kelsen. Nosotros estudiamos el derecho como si fuera una ciencia metafísica, que cada concepto tiene un significado preciso, un significado claro. Queremos nosotros estudiar la diferenciación entre un concepto y el otro concepto desde el punto de vista pandectista, ¿no es cierto? El primer Yerin, digamos, ¿no? Pandectista. El estudiar el derecho como si fuera una ciencia. Yo creo que el estudio del derecho como una ciencia es una ilusión. El derecho que vemos en la realidad no es algo que exista fuera de las personas y que descienda de arriba hacia abajo, sino que es algo que nosotros vamos descubriendo de abajo hacia arriba. El derecho lo construimos todos nosotros a través de nuestros actos, ¿no? Cuando surge una nueva situación en una comunidad, se van generando reglas jurídicas, es como el lenguaje. Va evolucionando el lenguaje, va evolucionando el derecho a través del orden espontáneo. Entonces, yo no creo que esta propuesta introduzca un elemento de caos a un sistema ordenado, porque más allá de la pretensión de que el derecho sea un sistema, la realidad es que el derecho no es un sistema. Y el derecho, desde mi punto de vista, no está ordenado, sino que está desordenado. E incluso hoy funciona de manera competitiva. Lo que pasa es que hoy en día la competencia no puede funcionar a plenitud porque el gobierno busca monopolizar el derecho, entonces se generan situaciones donde no es fácil que haya competencia plena. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay que tenerle miedo a la competencia, porque solamente a través de la competencia es que nosotros aprendemos y ampliamos el ámbito de conocimiento humano y coordinamos información dispersa. La producción de todos los bienes y servicios que ustedes disfrutan en su vida, la producción de comida, la producción de recreación, de ropa, de agua, de vidas, todas las cosas que ustedes consumen, las confiamos al mercado. Y no tenemos escasez de esos bienes y servicios. Los mercados son eficientes, los mercados funcionan y nos ayudan a satisfacer nuestros bienes y servicios. Más bien, cuando entregamos la producción de bienes y servicios a el Estado en un régimen de monopolio, ahí es que escasean las cosas. Entonces, yo no le tengo miedo a la competencia y le tengo miedo al monopolio. Esa sería mi pregunta, ¿no? Mi respuesta. No creo que sea un arma de doble filo. Eso sí, ojo, mi propuesta no es una competencia sin reglas. Es una competencia con reglas subyacentes. Entonces, si hay un centro de arbitraje que se le ocurre vulnerar derechos fundamentales básicos, por ejemplo, qué sé yo, mutilar a las personas, o si hay un centro arbitral que se le ocurre que va a eliminar totalmente el debido proceso y resolver casos, por ejemplo, tirando una moneda al aire, en ese tipo de casos extremos, ahí sí el Estado debería intervenir para impedir que este centro arbitral pudiera operar y eventualmente declarar nulas las decisiones que ese centro arbitral emita, ¿no? Yo lo vería de esa forma. No, muchas gracias por la pregunta, Iván. Perfecto, doctor Massi, muchas gracias. Si hubiera otra pregunta, normal avísenos o si no puede escribirlo para poder oralizarlo. O brevemente, si no, un comentario rápido a lo de Servir que mencionaba. Exacto, sí. Un comentario rápido a lo de Servir, ¿no? Yo creo que
la comparación entre servir y el sistema que yo les comenté, no, digamos, yo no veo un parecido significativo entre ambas cosas, porque en el caso de servir no existe un mercado, sino que en realidad es un sistema administrativo que de alguna manera entrena o capacita gerentes públicos que luego son destacados a las diferentes instituciones. Pero no hay ahí realmente un mercado en el cual las, digamos, no es que se estén subastando los gerentes públicos, o que haya precios por los gerentes públicos, no creo que funcione de esa manera, salvo que me esté equivocando. Pero en este caso sí va a haber un mercado donde son las personas las que revelan su preferencia por determinados centros arbitrales y no por otros. Entonces creo que esa sería la diferencia esencial. Listo, doctor. Bueno, a efectos de repente de poder esperar a la persona que realizó esa pregunta, realmente me gustaría aclarar este punto, porque de hecho esto lo estábamos viendo en contratos empresariales respecto de la prohibición o no de los monopolios en el Perú, porque según lo que recuerdo hay un decreto de urgencia, si mal no recuerdo es el 013-2019, en la cual establecía de que en sí los monopolios no están prohibidos, sino que se establece un control previo de concentraciones empresariales. Eso es importante porque a través de eso se reconoce a Indecopi como un ente encargado, ¿no?, de esa verificación, porque así encontramos a la empresa y al consumidor. Entonces, por eso yo creo que también el Congreso está discutiendo si se debería también de poner límites a estas concentraciones empresariales que, de cierta forma, sí o sí podrían afectar el mercado a través de los precios, ¿no? Y eso ya sería una forma parte del derecho empresarial, del derecho competencial, perdón. Sí. Sí, a ver, Milagros, gracias por la pregunta, ¿no? En efecto, a ver, el derecho a la competencia en el Perú, hasta hace poco, operaba solamente ex post. Es decir, si se verificaba un acto de abuso de posición de dominio, la empresa que incurría en ese acto de abuso de posición de dominio recibía una multa. Pero ahora, a partir de la publicación de este decreto de urgencia, se crea también un sistema ex ante, en virtud del cual cuando dos empresas se quieren fusionar, se quieren consolidar y van a crear una empresa que tenga poder de mercado, Indecopi va a poder bloquear esa transacción, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Ante esto yo quiero hacer varias críticas. Primero, una crítica formal. Yo creo que este es evidentemente un abuso muy grave, una desnaturalización muy grave de lo que deben ser los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son normas que se utilizan para regular temas económicos y financieros de manera temporal. Es decir, si es que hay un huaico, una sequía, una pandemia, y hay que modificar una partida presupuestal, para ese tipo de cosas utilizas el decreto de urgencia. Pero en el Perú, lamentablemente, tenemos un gobierno que no respeta las instituciones constitucionales. Desde mi punto de vista, el gobierno de Martín Vizcarra ha demostrado un gran desprecio por la Constitución y por el Estado de Derecho, y utiliza figuras como los decretos de urgencia para cosas que no corresponden. No, para mí, este señor Vizcarra realmente no tiene respeto por la Constitución. Entonces, a través de una institución, a través de una norma jurídica que se supone que tiene que regular cosas temporales, entra a crear un sistema permanente de control previo de estructuras, sin debate, entre gallos y medianoche, sin control, sin Congreso, por decreto. Para mí realmente es un acto que es inaceptable en un Estado constitucional. Eso respecto de la forma. Respecto del fondo, yo creo que esto genera realmente un problema. El mismo Indecopi estaba en contra de que le asignen esta responsabilidad, porque dijo, yo prefiero concentrarme en los casos donde hemos visto que hay un problema, a concentrarnos en un montón de casos que puede tener problemas o puede no tener problemas. Entonces Indecopi, en vez de identificar los carteles más dramáticos, en vez de identificar las barreras burocráticas más complicadas y eliminarlas, va a estar revisando montones de contratos que probablemente generen o no generen un problema, ¿no? Ese es un problema, un tema. Otro tema, normalmente los contratos son eficientes, porque son las partes que suscriben el contrato las que tienen mayor información, que son las que las llevan a suscribir el contrato. Y ambas partes se consideran en un mejor estado después del contrato que antes del contrato. Entonces, ¿con qué información va Indecopi a entrar a anular contratos de esta manera? ¿No? Yo creo que este es un sistema pues, que va a desperdiciar recursos, va a hacer que las transacciones sean más lentas, probablemente se cometan errores y transacciones eficientes se terminen bloqueando. Y en realidad esto no va a eliminar la causa de la concentración empresarial. Si dos empresas se están uniendo, es porque una de esas empresas ya no puede competir o no quiere competir. Entonces lo que no pasa por vía directa va a pasar por la vía indirecta.
Si no hay una concentración, de repente esa empresa, igual se van a concentrar de manera informal, una empresa va a comprar los activos de la otra empresa, y lo que no pudiste parar por vía formal, lo que paraste por la vía formal, no lo pararás por la vía informal, igual se va a producir el contrato, igual se produce la concentración. La forma en la cual tú evitas la concentración empresarial es eliminando barreras de entradas, no prohibiendo contratos. Entonces, esta es una medida que, además de desperdiciar recursos y generar una serie de costos, va a ser ineficaz, inidónea para resolver el problema que quiere resolver, ¿no? Entonces, de hecho, yo considero que esta es una medida inconstitucional y de repente yo me animo en los próximos meses a ver de qué manera puedo plantear una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta propuesta, ¿no? Listo, doctor Massi. Muchas gracias por absolver también mi duda al respecto. Y bueno, el compañero Juan Chávez Tapia acaba de respondernos. Dice, me refiero a su mecánica. No todos los gerentes elegidos están en un puesto de gerencia en el Estado, sino en espera. Sobre el mercado social de mercado y su inclusión como tal, ciertamente no es social y de izquierda, como dice. Evidente, porque, pero la participación del Estado es importante, como el caso de las clínicas y ahora el tema de los bancos, referido a la economía social de mercado. Ya. A ver, empecemos comentando lo que nos decía el hacker Juan Chávez Tapia. A ver, yo creo que la naturaleza de la competencia es que hay algunos que ganan la competencia y otros que pierden la competencia. Solamente si hay perdedores, la competencia nos sirve para descubrir la verdad. Porque la verdad nosotros la descubrimos cuando vemos cuál es la idea que a la gente le gusta y cuál es la idea a la que a la gente no le gusta. Entonces, en la competencia tiene que haber ganadores y perdedores. Desde ese punto de vista, el hecho de que algunos gerentes no logren ubicarse en un puesto porque prefieren a otros gerentes, yo creo que eso está bien. Yo no creo que eso sea una señal de que el sistema ha fracasado. Evidentemente, es una mala noticia para los gerentes que no se logran ubicar. Pero desde el punto de vista del sistema, está bien. ¿Por qué? Porque muestra que hay realmente una... que el mercado está dando señales. Entonces, esos gerentes saben que hicieron algo mal, tienen que reforzar su conocimiento, reforzar su trabajo y ahí podrán ubicarse. Es decir, el mercado transmite información. Y un mercado donde hay perdedores, transmite información a los que no están trabajando bien. Si todos fueran electos, los buenos y los malos, entonces el mercado no nos transmite información. Igualito, en el sistema de los arbitrajes, van a haber centros arbitrales que van a quebrar. Así como hay restaurantes que quiebran, bancos que quiebran de repente, todo tipo de empresas que quiebran. La competencia es así. Ganadores y perdedores. De lo contrario, no nos sirve porque no nos transmite información. Ese es un punto. Sobre la economía social de mercado, el tema de cuáles fueron los ejemplos que se dieron, hospitales y bancos. A ver, una reflexión respecto de la constitución económica en el Perú. La constitución peruana le otorga al Estado la capacidad para intervenir de manera activa en un listado cerrado de áreas. Me parece que es el artículo 58 de la constitución. Entonces, el Estado tiene un título para intervenir en el tema de salud. Por eso es que tenemos hospitales públicos. Sin embargo, el Estado no tiene un título para intervenir en el sistema financiero. No tenemos nosotros bancos que sean, digamos, del gobierno central. Están las cajas municipales, las cajas regionales, etcétera, pero el gobierno central no tiene bancos. Y de hecho, la actividad empresarial del Estado tiene que estar sujetada al principio de subsidiariedad, ¿no? Yo creo que la lógica de la economía social de mercado no es tanto que el Estado tenga bancos o clínicas, porque en este tipo de ramas probablemente o posiblemente sí puede operar la competencia. Y en este tipo de ramas probablemente estaríamos dando un mejor servicio de salud con un sistema de vouchers que con el sistema que tenemos ahora. Es decir, en vez de financiar los hospitales, ¿no es cierto?, públicos del MINSA y que la gente tenga que ir al único hospital público que hay y de repente el servicio no es idóneo, de repente tardan mucho en atenderlo, de repente las condiciones higiénicas son malas, de repente no hay equipos, debería haber clínicas privadas y se subsidia la oferta, la demanda se subsidia con vouchers para que la gente pobre también pueda escoger. La idea es que la gente que no tiene recursos también pueda escoger y no que ellos estén obligados a acudir a las clínicas públicas. Entonces la idea es
siempre que podamos crear competencia, creamos competencia, porque la competencia permite mejores, más innovación, mejor servicio, etc. Yo creo que la parte social de la economía social de mercado consiste en regular aquellos espacios de la economía donde no puede haber competencia. Yo creo que esa es la interpretación correcta de economía social de mercado. Y a nivel internacional hay autores que dicen esto, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo en español las obras de Gaspar Ariño Ortiz, el administrativista español. Él lo explica muy bien en sus obras. ¿Cómo hay que interpretar economía social de mercado? Liberalismo más regulación de monopolios naturales y espacios donde no puede haber libre competencia. Listo, muchas gracias. Y bueno, creo que ya habría una última pregunta para cerrar ya este seminario programado para el día de hoy. Jesús Escobar nos pregunta, ¿existe otra alternativa al control de precios por parte del Estado ante un monopolio? Ya. A ver, hay que distinguir un monopolio natural de un monopolio privado. Ustedes saben que en el Perú los controles de precios están prohibidos por el decreto legislativo 728. No, ese es el laboral, perdón. Pero hay un decreto legislativo muy, muy, muy famoso, ¿cuál era? Se me dio el número ahora, pero que prohíbe los controles de precios en el Perú, que se emitió un poquito antes de la emisión de la Constitución de 1993. De alguna manera, los principios que luego entraron a la Constitución del año 93 estuvieron en este decreto legislativo. Es el 882, si mal no recuerdo. 882. Decreto legislativo 882. Ahí se prohíben los controles de precios. Solamente puede haber controles de precios en el Perú en servicios públicos donde no puede haber competencia. Por eso, en la luz, cuando pagan la luz, pagan un precio regulado. Cuando pagan el peaje, pagan un precio regulado. Cuando pagan el agua, también. Pero en todo lo demás, los precios son libres. Otro precio controlado en el Perú es el salario mínimo. El salario mínimo también es un precio controlado. Pero más allá de esos ejemplos verdaderamente excepcionales, todos los precios en el Perú son libres. E incluso si hubiera un monopolio, por ejemplo, supongamos que Bacus tiene el 100% de monopolio de la cerveza, ¿no? O que Rodríguez Pastor tiene el 100% de monopolio de las farmacias. Y supongamos que en esa situación se controlan los precios de las cervezas o se controlan los precios de los remedios. Ese control de precios, en vez de ayudar a destruir el monopolio, ese control de precios preserva el monopolio para la eternidad, defiende el monopolio. ¿Por qué razón? Porque si el precio es bajo, entonces los otros competidores que quieren entrar ya no van a querer entrar. Entonces, si tú te pones un control de precios, el monopolio va a quedarse eternamente ahí, en posición siempre, eternamente ahí. Para destruir el monopolio hay que mantener el precio libre, eliminar barreras de entrada, y ahí los competidores van a ver que van a poder entrar, que el precio es alto, entonces van a entrar al mercado y destruir el monopolio. Si tú pones un control de precios, ¿qué va a ocurrir? El monopolista se va a poner recontra contento, va a decir, ok, yo respeto tu control de precios, y va a bajar la calidad del producto. Entonces te va a vender un producto de pésima calidad al precio controlado. Entonces es una medida contraproducente que tenemos que evitarla siempre. Bien, doctor. Bueno, creo que hay una nueva pregunta más. Parece que le podemos darle la palabra a la compañera Jacqueline. Por supuesto. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí. Una de las cosas que comúnmente se critica a la libre competencia o el sofisma que se podría crear alrededor de ella es que esta generaría las desigualdades materiales y que en una libre competencia sería imposible generar un espacio donde todas las personas pudieran obtener aquello de forma pacífica, ¿no? Como que se pervierta la idea de que el hombre es malo y que libertad pues podría abusar de otros, ¿no? En todo caso, quería saber tu opinión sobre estas ideas, ¿no? ¿Podrías, Jacqueline, por favor, refrasear tu pregunta para que me quede clara? ¿Cuáles son las ideas que quieres que comente? Bueno, como se habló de la libre competencia y de cómo existe, bueno, actualmente en el país diferentes mercados, pues, monopolios que se han creado a partir de la ley, entonces hay muchos, en el cotidiano que se difunde que la libre competencia es el causante de las desigualdades materiales, que eliminando la libre competencia se crearía una sociedad más igualitaria.
Quería saber tu opinión alrededor de estas ideas. Correcto, correcto. A ver, wow, podríamos hacer toda una conferencia sobre eso nada más. Pero si nosotros revisamos cuáles son las sociedades más igualitarias del mundo, vamos a encontrarnos con un dato insospechado, que es que las sociedades más igualitarias del mundo son las sociedades más miserables del mundo. Los países con el coeficiente de Gini más igualitario, ¿cuáles son? Y esto yo lo he estudiado, ¿eh? Son Somalia, Afganistán, República Democrática del Congo, etc. Porque cuando la gran parte de la población es miserable y en una situación de extrema pobreza, la gran parte de la población está en una situación de igualdad. Normalmente, cuando se genera desigualdad, lo que está ocurriendo es que algunas personas se enriquecen más que otras. Entonces, la desigualdad no es algo que debamos verlo como per se malo, sino que en realidad, normalmente, o muchas veces es, una señal de salud económica. Yo sé que esto suena a herejía, yo sé que suena una cosa horrible, yo sé que los amigos de los grupos de izquierda seguramente si me vieran quisieran ya buscarme con antorchas, ¿no? Todo eso para ponerme en mi lugar y todas esas cosas. Pero si nosotros realmente estudiamos los datos como son, vamos a darnos cuenta que los países que tienen un crecimiento económico más alto, los países que tienen salud económica, no son los países más igualitarios, sino que son países que tienen una desigualdad considerable, una desigualdad considerable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué preferimos? Un sistema de monopolio, donde no hay innovación, donde hay mala calidad de servicios, donde los servicios van a ser más caros, donde hay un problema de agencia, porque el que presta un servicio no le interesa lo que piensan los consumidores, pero todos recibamos el mismo servicio, o un sistema con menos igualdad, pero con experimentación, con innovación, con precios más bajos, con capacidad para escoger. ¿Qué cosa preferimos? En la Unión Soviética había igualdad en el sentido de que todos los hombres de la Unión Soviética usaban la misma camisa, el mismo pantalón, los mismos zapatos, porque todo lo vendía el Estado y era la única ropa que se vendía. Igual, todas las mujeres en la Unión Soviética utilizaban la misma falda, la misma blusa y el mismo chal que usaban las señoras soviéticas en esa época. Todos igualitos. Ese es el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. La respuesta que yo tengo es que no, porque parte de la experiencia humana es poder escoger, ¿no? Que nuestro desarrollo de la personalidad, del liberalismo, se trata en defender y respetar el proyecto de vida de las personas. Y la realidad es que todos nosotros tenemos un proyecto de vida distinto. A algunos nos gusta más leer, a otros nos gusta más el deporte, a unos les gusta más la fiesta, a otros les gusta más el campo, a otros les gusta más la playa, etc. La experiencia humana es escoger. Entonces, de ninguna manera podemos nosotros, en nombre de igualar a todos a la fuerza, a la mala, eliminar la posibilidad para escoger, ¿no? Esa sería mi respuesta. La dignidad del ser humano consiste en poder escoger, ¿no? Desarrollar su propia vida. Muchas gracias, Lucas, por la respuesta. Aquí tenemos en el pan de preguntas, tenemos una última. Excelente ponencia, muchas gracias. Me gustaría saber qué opina del sistema pensionario peruano desde la perspectiva que nos propone. Ya, uy, muchas gracias. Justo mañana tengo una conferencia de ese tema también. Ese es un tema, podríamos hablar mucho de eso, ¿no? A ver, intento responder rápido. Yo pienso que la ONP es un sistema que debe desaparecer. ¿Por qué razón? Primera razón, en la ONP la gente aporta, trabaja toda su vida, y en vez de que los aportes de esas personas se inviertan para que la plata de la gente crezca, ese dinero se usa para pagar personas, pensiones de otras personas. Y todavía no alcanza, entonces el Estado tiene que subsidiarlo. Es decir, en la ONP la gente trabaja toda su vida y termina recibiendo una pensión miserable. Y para colmo, este sistema le cuesta un montón de dinero al Estado. Este sistema está fracasado, tenemos que cerrarlo, mientras antes lo cerremos mejor. La AFP es un sistema mejor, porque permite que los aportes de los trabajadores peruanos se inviertan. Y eso hace que se inviertan, genere una rentabilidad y las pensiones sean mejores. Sin embargo, la AFP también tiene una serie de distorsiones que impiden que el sistema sea idóneo. Hay muchas distorsiones. Por ejemplo, las AFPs no pueden invertir fuera del Perú más del 50% de su dinero. Es decir, en vez de salir a los mercados internacionales y comprar aquellos
instrumentos financieros que van a darte más rentabilidad, están obligados a invertir en el Perú, donde hay muy pocas cosas que comprar. Y peor aún, el Estado obliga a las AFPs a que le compren sus propios bonos. Entonces, el Estado, de manera antiética desde mi punto de vista, utiliza las AFPs como fuente de financiamiento. No, ahí hay una distorsión. Además, no se permite la competencia. Hay una subasta de afiliados, no se permite que los peruanos escojan su AFP, no se permite que las AFPs hagan publicidad. Se obliga a todas las AFPs a prestar servicios estandarizados. Básicamente, el sistema de AFPs, si bien es mejor que el de la ONP, es un cártel. Es un cártel. Donde las AFPs no compiten, sino que todas hacen fundamentalmente lo mismo, porque el derecho las obliga a hacer lo mismo. Entonces, el sistema se desnaturalizó, porque la idea era que a qué operar a la libre competencia, que las AFPs compitieran para dar un mejor servicio, nosotros los peruanos escogíamos cuál era la mejor AFP, y así iban a mejorar nuestras pensiones. Lamentablemente ha ocurrido un cártel con la complicidad del Estado. Lo que hay que hacer es romper ese cártel, desregulando radicalmente el sistema de AFPs, permitiendo a más actores ingresar, permitiendo nuevamente la libre competencia entre las AFPs, y el día que eso ocurra, los peruanos vamos a tener pensiones dignas. ¿No? Listo, doctor, muchas gracias por aclararnos las preguntas, ¿no? Y de hecho, también nos hemos extendido más de lo programado, pero está bien. Bien, otra vez agradecerle de antemano su participación en este humilde seminario que fue realizado por la Universidad Nacional de San Agustín. Y bueno, esperamos contar con su presencia en posteriores seminarios más. Muchísimas gracias. Bien. Bueno. Gracias por su paciencia, gracias por escucharme y muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Damos gracias a los ponentes, al doctor Valdivia Cano, al Enrique Gersi, al doctor Víctor Espinosa, Fabio Núñez y al doctor Lucas Gersi por las magistrales ponencias que nos dieron el día de hoy. Esperemos que este seminario de ética, investigación y derecho hayan sido útil y de agrado de todos. Esperamos que hayan podido aprender nuevos conocimientos, analizar y estimular la mente crítica y de esta forma afianzar los conocimientos adquiridos sobre los temas que hemos tocado el día de hoy. Agradecemos también a los asistentes de ese seminario por su participación. Y bueno, finalmente para culminar, el doctor Juan Carlos Valdivia Cano quiere dar sus palabras de clausura. Bueno, agradecerles de nuevo a Lucas, a Fabio, a Enrique, a Víctor. Y creo que hay algo que podíamos aprender es de este evento, del cual hemos escuchado muchas ideas, pero creo que podemos recoger rápidamente algunas de ellas. Es la idea de que un evento... Este evento, por lo menos, ha sido más bien una reunión de personas que estaban motivadas por una pasión, antes que un cumplimiento formal o, no sé, hacer un buen evento, que está bien, pero lo que me ha gustado de esta reunión, que es emocionante y muy motivador, es el hecho de reunir con personas que están igualmente... motivadas por el desarrollo de ciertas ideas para el Perú. No, y aparte de las demás motivaciones y razones, ¿no? Una cosa puntual también es, porque la abandonamos, la despreciamos, la menospreciamos, la relación tan importante entre derecho y economía, ¿no? Cuando ya las personas conocen de economía, como lo han demostrado nuestros expositores, nosotros ya no necesitamos que nos digan que es importante porque es evidente, ¿no? De sentido común. Y esto lo digo pensando en los estudiantes y en los profesores, que en general tendemos a menospreciar el papel de la economía en el derecho o olvidarlo de plano, ¿no? Cuando llegaron las ideas del análisis económico del derecho, bueno, unas reacciones intolerantes, prejuiciosas, gente que opina sobre lo que es el análisis económico del derecho sin tener idea, ¿no? Sin tener idea. Yo he experimentado eso y lo he hecho a propósito, he preguntado. Yo mismo he descuidado las ideas económicas, el papel de la economía después que dejé el marxismo, quizás como parte del rechazo a esa experiencia que tuve, pero ahora, felizmente, gracias a
estos expositores de primerísima calidad, porque los vengo escuchando hace tiempo, yo ya he ingresado al mundo de YouTube hace pocos meses, a la vejez, y he tenido el gusto y el placer enorme de escucharlos. Todos los videos que he podido, creo que de Enrique ya no me queda otro, entonces cada vez que quiero volver a escucharlo, resulta que ya lo había escuchado. Algunas dos ideas de Fabio, que el liberalismo, si bien le da la importancia que merece la economía, no reduce a eso su concepción del mundo. Y como ha dicho Fabio, el liberalismo es ante todo y sobre todo una ética. Una ética es una filosofía. Una filosofía es una manera de concebir el mundo, una manera de ser, aparte de unas reglas que se basan en la autonomía, en la libertad, en la independencia. Y la humildad. Cuando mencionaba la humildad, Fabio, hacía recordar unas palabras de Camus, Albert Camus, el del extranjero, premio Nobel de literatura, que decía, yo solo me inscribiría en un partido político que estuviera conformado por personas que no estuvieran seguras de tener la razón. Creo que esa es una idea fundamental y esperamos mantener el contacto con todos ustedes. No nos vamos a quedar así, vamos a seguir luchando por las ideas de libertad, de dignidad, que son básicas en la vida humana. Y creo que son una razón suficiente que le puede dar sentido profundo a esta vida, que en realidad no lo tiene. Bueno, muchas gracias otra vez a ustedes y muchas gracias también al decanato, al doctor Lizárraga, que fue el de la iniciativa, en realidad hay que reconocerlo, y a la Universidad de San Agustín por permitir estas actividades sin duda subversivas. Muchas gracias.